¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? O sea, sabéis que me encanta pasar tiempo con ustedes, ¿no? Con vosotros. Me quedan dos noticias. Las dos son de Warner. Hay una buena. Y otra que puede dar pena. ¿Cuál es la que queréis? A ver. La mala primero. No, es que si digo la mala, es que la mala es la noticia larga. Es la que puede ser larga, ¿vale? Venga, la buena, ¿no? Ese jodió esto, dice. No, es que la buena es muy corta, tío. Y con la mala vamos a hablar más. Mirad, pues, mira qué cosa más bonita. Esto es muy bonito, tío. Esto es ilusionante. En el lugar de... Mira, es que varios actores, ¿vale? De la serie Titans le ha dado por hacer fotos de Instagram, Insta Stories, por dónde están... rodando, ¿vale? Y creo que es en San Francisco, ¿vale? Es una isla en San Francisco. ¿No? ¿Dónde está rodando? Sí, vale. Pues mirad esto, ¿vale? Esto es en Toronto, ¿vale? Pero no sé si en la historia será una isla en San Francisco, ¿vale? Dentro, digo, en la serie Titans, dentro de la historia, ¿vale? Pero están rodando en Toronto. Mirad esto. Enseñan esto. Y obviamente los fans, ¿qué es lo que han hecho? Oye, ¿eso no será un buen sitio para poner la base de los Titans? No sé, ¿creéis que esta serie, que tiene un toque, bueno, no sé si deciros un toque, bueno, intenta tener un toque, a ver, dentro de lo fantasioso, un toque realista, ¿no? O sea, dentro de que hay alienígenas que lanzan fuego, demonios y tal, dentro de lo que cabe, más o menos intenta ser realista, o coherente, ¿vale? Yo creo que la palabra sería coherente, ¿vale? ¿Creéis coherente que en este mundo una base tan a la vista? Pregunto. Digo, ¿no sería más lógico una especie de baticueva escondida que los malos no puedan localizarles? Pero vamos, básicamente esa localización es muy parecida, tío. Pero a mí me haría mucha, mucha ilusión, ¿vale? Porque esta segunda temporada, que se venga Connor Kent, el propio Batman. O sea, vamos a ver a Bruce Wayne, tío. Bruce Wayne, que es el actor este de Juego de Tronos, tío. El que hizo del Sir... ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Del que era esa especie de guardaespaldas medio enamorado de Daenerys, ¿vale? ¿Cómo va a ser esto, tío? Es que esto podría ser lo mejor de DC Live Action en años. Hablando de Superman, el Joker está ahí, de Joaquin Phoenix, pero me refiero a nivel fan, Superboy, Batman. Si está Superboy, alguna referencia. Está Crypto, tío. Alguna referencia directa a Superman tiene que haber. En una supuesta tercera temporada, Jorah, ¿verdad? Jorah Mormont. Muchas gracias, Jonathan, el Luciano, que lo habéis dicho. Eso, imagináis si en esta segunda temporada sale Batman, en una tercera podría salir un Superman. Y sí, ya sé que el Hulkling
Me encantó en la serie, bueno, en el Arrowverso, pero no sé, que todo apunta a ello, ¿no? Si sale Superboy, ¿cómo no va a salir un Superman que le intente dar un par de consejos? Dyson dice, Doom Patrol también es muy buena. Sí, pero van a cancelarla. Así que eso nos jodió. O al menos todos los rumores apuntan a que van a cancelarla. Bien, Warner, venga. Un aplauso a todos por Warner, venga. Aplauso irónico, ¿sabéis? Pero no sé, tengo la sensación que mientras más me gusta algo, más me lo pueden cancelar, tío. Esperemos que Titans sobreviva, tío. Esperemos que Titans sobreviva, colega. Pero bueno, una de cal y una de arena, ¿no? La otra noticia que os voy a comentar de Warner es Ezra Miller. Esto es una especie de reportaje que ha hecho Variety sobre actores sobresalientes o que están de moda o que tienen un gran futuro LGTB, ¿vale? Gays y lesbiana. Maravilloso, no pasa nada. Obviamente, si se lo sabe, Erra es gay, no pasa nada, maravilloso. Pero en este reportaje han escrito algo inquietante. Y es esto. Lo voy a hacer grande para que podáis verlo, ¿vale? Ahí, un buen zoom, ¿eh? Ahí, zoom bueno. Erra Miller, moviéndose rápido. Miller, quien interpretará al superhéroe ultraveloz de Flash, tendrá su película. Es que de verdad, tío. Tendrá su película independiente de DC Universe tan pronto como concluye su trabajo en la serie de Harry Potter. Bestias fantásticas y dónde encontrarla. Y ahora viene la pregunta. ¿Creéis que Variety se ha equivocado? Juan dice, ¿y si la serie de Roverso con el que se. O sea, si la crisis de la Roverso unifica la serie? Juan, según los rumores, el Roverso va a ser cancelado. Así que ya me vale verga. A ver, dice Parcival. Muchas gracias, Parcival. Bueno, Parcival me ha dado aquí una información, ¿vale? Hostia, pero ahora. Joder, ahora tengo que hacerlo pequeño. Vale. Según Tomás Polito, que se ha confirmado que la escena de donde la Torre Titans, ¿vale? Que es una escena de campamento. Que están los tipos ahí, pues como cenando o algo. ¡Ay! Dura poco la ilusión. Madre mía, tío. Julio dice, hay rumores de que el servicio de streaming de DC está en caída. Líder, yo di la noticia hace como 6 meses que el DC Universe iba a la mierda. Enseñamos aquí los datos en pantalla, ¿eh? Pero hace como 6 o 7 meses, ¿eh? Y de que por eso Warner lo iba a desmantelar y unificar en una cosa llamada Warner Media con HBO y otras cosas. Esa noticia ya es súper vieja, tío. Bueno, pues os estoy dando cuenta, tío. Por favor, un más uno por esta puñalada al corazón, ¿eh? La ilusión de la Torre Titans nos ha durado, ¿qué? 3 minutos. Madre mía, colega. Madre mía. Bueno, fuera.
Vamos a hablar de lo de esto, ¿vale? ¿Se hace azul o qué? Yo creo que Variety está manejando información antigua, ¿vale? Porque todo indica que Flash no se va a hacer y que Ezra Miller no va a seguir siendo Flash. Pero, ¿qué es lo que pensáis? No sé, a mí me huele que es... ¿Qué es eso, vale? Que es que se le ha ido la cabeza y... Y que han escrito eso sin darse cuenta, ¿eh? Scale dice, Julio, la serie de DC de CW solo serían canceladas si el canal cerrase. Además, si cancelan o terminan una serie, sale otra. Arrow terminará tras su octava temporada de episodio y en su lugar llegará Batwoman. Yo el rumor que yo escuché hace una semana, que es que planeaban cancelarlo todo. No sé. Pero que alguna caerá seguro. Archivo dice, hasta los titanes. Operaron en un hangar. Ah, vale, hangar. Abandonado, así como temporalmente en un cómic, en una antigua estación espacial. Yo creo que se irán a uno de los pisos que tenga Bruce por ahí escondido, esos pisos francos. Ya lo hicieron en la primera temporada. Pero bueno. A ver, ¿qué es lo que pensáis de Flash? Yo creo que es falso. O sea, no falso, perdonad. Que se han equivocado. ¿Vale? Falso es cuando alguien quiere decir una mentira o tal. No, pero yo creo que se han equivocado. Ya ni me acordaba de esa peli, dice por ahí. Que cambien al actor, por Dios. Yo creo que tristemente estos se han equivocado. Pero claro, como Warner... Es que Warner tampoco habla claro, tío. Es que... Si no van a hacer Flash, que lo digan y no pasa nada. Total. Es que son tan oscuros, tan callados en todo. No sé, tío. Daniel pregunta, ¿Plastic Man se está haciendo eso? Sí. Supuestamente están preparando Plastic Man y Zatanna. Hasta que no se diga que la han cancelado. No sé, tío. ¿Qué has hecho, Barry? Aparentemente nada. Kurama dice, yo creo que esa información está desactualizada por una equivocación. Yo también lo creo, tío. Porque Variety también dio un informe hace un par de semanas de que Erra estaba fuera. Y ahora dicen esto. Yo creo que usaron información como de... archivo para hacer este reportaje. ¿Veis? Cogen varios actores y varias actrices y le dicen y hacen una pequeña como pie de página, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como pie de foto. De hecho sería pie de foto, ¿vale? Pero esto es como, claro, ponen esto Variety y en internet pues la gente es que se pregunta cosas. Pero a mí me da mucha pena, tío. Porque te guste o no te guste Ezra Miller, Flash es otro peso pesado. No sé, es raro, tío. Parishenko dice, me emocionaría Plastic Man si la hiciera Taika. Taika Waititi con Plastic Man... Haría una pasada, sería una locura. Taika sí sería un buen director, tío. Superman fuera, Batfleck fuera, ahora llega Robert Pattinson, a ver, vamos a ver cómo lo hace. Es raro, tío, es como... Es que no sé, tío, tengo la sensación, y bueno, no, 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 no,
no es una sensación, es real, ¿vale? Pero es que de Warner siempre me viene la melancolía, nostalgia, cabreo. Joder, es que no podemos hablar normalmente de Warner, tío. Ariel dice, en vez de una Justice League Dark, hacen Plastic Man. Hombre, si Plastic Man fuese la antesala del Liga de la Justicia Europa, o si Plastic Man se uniese a una supuesta Liga de Justicia, imagínate Aquaman, Shazam, Wonder Woman, Plastic Man, Batman, Superman, Supergirl por ahí también, Batgirl. Molaría mucho, tío. Porque Plastic Man lo compro en una Justice League en la que esté Shazam. Estaría muy guay, tío. Pero, yo qué sé, tío. Es que no comprendo la falta de información de Warner. Bueno. ¡Ah! ¡Qué aburrido!